Bueno, continuamos con charlas de café, ahora desde la Confitería La Perla, que como siempre nos abre sus puertas para recibir a nuestros invitados, y en este contexto quisimos hablar de cosas ricas, hablar de algo dulce, y para eso, ¿a quién nos íbamos a invitar? Si no era Desiree Pedone, una gran emprendedora de la ciudad, que es marca registrada de la pastelería, así que aquí está después de haber pasado un momento personal complicado para compartir un ratito con nosotros. Bienvenida a Charlas de Café, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos, volviendo a los ruedos. Tenías muchas ganas, vamos a contarle a la gente que estuviste con un tema de salud que te tuvo fuera de circuito, digamos, como por 6 meses más o menos. Durante 6 meses, sí. Me descubrieron una vértebra que me estaba aplastando la médula el año pasado en junio y logré operarme el 12 de febrero. Bien. Así que nada, fueron meses largos, difíciles, pero bueno, acá estamos, de vuelta. Uh-huh. Bueno, durante todos esos meses reposo, me imagino. Sí, era reposo, no podía hacer nada de la casa, nada de nada, no podía andar ni siquiera de acompañante en auto porque no podía andar, el dolor. Así que nada, fue como un descanso obligatorio. ¿Cómo fue ese parate para vos como emprendedora? Porque hace 12 años me decía que comenzaste con este emprendimiento que fue creciendo hasta ser lo que soy, que sos una marca registrada, y me imagino tanto tiempo así, la cabeza te carburó un montón, pero debes haber aprendido también un montón de cosas. Sí, aprendes un montón. Me sirvió para reinventarme, para pensar cosas nuevas. Es como arrancar de cero, te diría. Bien, sí. pero bien, bien, bien. ¿Te olvidaron un poquito las recetas o eso no? No. Pero te digo que las empiezo a hacer y digo... La práctica te hace dudar. Sí, claro. Me irá a salir bien. O por ahí me dicen decir, están más ricos que antes. Mirá. Es como que, bueno, no sé si es la energía de uno o qué, pero en la cocina plasmás el amor que le pones y las ganas y toda esa buena energía. Así que, bueno, por algo es que dicen que es más rico que antes. Muy bien, bueno, ese podría ser el nuevo eslogan. Decidé renovada, más rico que antes. Sí, sí. No, pero bien, bien. Una recuperación rapidísima. El 15 de marzo me dieron el alta, pero bueno, decidí empezar abril con mi casa, mi familia, y en mayo arrancar a trabajar para no hacer todo junto, porque después de 6 meses sin hacer nada, tenía todos los músculos contraídos, estaba toda contracturada, entonces, bueno, fue como de a poco, pero bien, bien. Bien. ¿Cómo está el rubro actualmente? Porque, por supuesto, como ya todos sabemos, los eventos súper cancelados y todo tipo de eventos que para vos eran fuente de trabajo, ¿cuál es la salida? Además de que uno siempre se puede comprar algo rico para la casa, ¿no? Pero, ¿cómo se readaptó el emprendimiento? Bueno, como muchas, buscamos la opción de lo pequeño, de armar diferentes box para poder ofrecerle que prueben de todo un poquito. El picoteo. Exacto, exacto. Así que, nada, uno busca la vuelta y la manera de que puedas, no sé, llevarte un postre o varios en una porción y probar de todo un poquito. Bien, para no quedarte con las ganas de nada. Totalmente. Los desayunos y todas estas cuestiones que se pusieron bastante de moda un tiempo a esta parte como regalo, ¿siguen vigentes? Sí. Hay mucha gente de afuera que le manda a una amiga, a la mamá, al tío, a los abuelos. No pueden viajar, no pueden hacerse presente. Sí, sí, sí. Muchas, o postres, o esos box mismos. La verdad que es increíble cómo la gente de afuera busca la manera para acercarse a los familiares o amigos y de alguna manera. La verdad que tienen mucha salida. Uh-huh.
Desi, estás hace más de una década ya con este emprendimiento y creo que en el último tiempo han aparecido algunos emprendimientos similares porque como toda moda va surgiendo cosas, la gente va viendo el nicho y lo aprovecha, pero vos seguís siendo una marca distinguida, registrada, con una clientela consolidada. ¿Cuáles crees que han sido las claves o los puntos a favor tuyos para que esto se sostenga a través del tiempo? Yo creo que lo principal es mantener la materia prima. Ajá. El que te conoció por un, no sé, por darte un ejemplo, el alfajor bañado en chocolate. Si vos cambiás o bajás, o son cosas que la clientela que te conoce se da cuenta y eso te va restando. Después, siempre la buena onda, siempre contestar los mensajes. Me pasa así a veces que me escriben por una página vieja que tengo y a veces no me llegan directamente. Entonces, cuando los veo, capaz que, no sé, pasaron y me siento re mal porque, por sí o por no, creo que, no sé, esas son cosas así que se me ocurren ahora, pero... Esas son cosas de la técnica, pero más allá de eso, en lo que tiene que ver con la marca personal, porque vos la tenés súper trabajada, me parece. ¿Qué es lo que pensás que es tu sello distintivo? ¿Qué producto? No, vos, o sea, una característica tuya. La simpatía, lo charlatana que soy. Bien, claro, porque uno cuando va a hacer una compra no es solamente, sobre todo las mujeres, ¿no? Que todos lo necesitamos charlar mucho. Sí. Sí, nada. Claro, ¿sí? Tenés un vínculo súper personalizado con tus clientas. Yo lo vi en tus redes a lo largo de este tiempo que estuviste retirada y que lo comunicaste, que estaban muy pendientes de cómo seguías. Sí, la verdad que, y te digo que en esos 6 meses te das cuenta, creo que ahí es como que, si bien uno sabe que es conocido, que la gente te conoce, que sos querida, pero en cosas así te das cuenta la dimensión de la gente que te conoce. Uh-huh. Vos decís, wow, mirá, o... Esta persona que yo pensé que ni me registraba está preguntando cómo estoy. Gente que me escribía, de qué manera me podían ayudar. Cuando hicimos la colecta con la rifa, yo no quería hacerlo saber por los medios, ni me parecía que salir a pedir, no sé si pedir, pero me daba cosa. Entonces hicimos una rifa para vender entre amigos y familia, y cuando quise acordar era el teléfono al rojo vivo y gente que vos decís, no sé, ¿entendés? Me quedó muy grabado una señora que vivía del otro lado de la ruta 3 y se fue en moto a las 3 de la tarde con un calor terrible y me dijo, vengo a comprarte un numerito, no es mucho, pero esas cosas suman. Sí. Y bueno, y de todo esto aprendés a valorar cosas, a darte cuenta de un montón de cosas y aprendí a encarar la vida o el trabajo de otra manera. Si tenemos poquito tiempo, porque así es la televisión, pero te queremos agradecer mucho que te hayas acercado hasta aquí. Nos alegra que ya estés de nuevo en las pistas. Y para cerrar y para despedirnos, el que todavía no ha probado nada de Desiree Pedone, ¿qué no puede dejar de probar? ¿Cuál es el producto estrella? Un brownie con dulce de leche y crema. Por eso este fin. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por haberme invitado. Muy bien. Y así entonces llegamos al final de esta nueva edición de Charlas de Café. Por supuesto pedirles, como siempre, pero esta vez más que nunca, que nos cuidemos entre todos. Es importante para poder seguir de esta manera y empezar a mejorar de nuevo y avanzar en las restricciones, que nos cuidemos y que tengamos responsabilidad individual. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una nueva edición de Charlas de Café. Hasta la próxima.